ya no tenía, ya no tenía lo que hacer. Y la sangre Antonio, por fin has cumplido tu sueño, tu gran sueño, cantarle al cautivo, ¿no? Pues ha sido un sueño que lo he anhelado hace mucho tiempo y gracias a Dios pues se me ha podido cumplir, ¿no? Gracias a esos hermanos de la cofradía del cautivo que me han brindado la oportunidad. La verdad que ha sido un día hoy
inolvidable, un día, no solo hoy la noche, sino el día entero con el cautivo. ¿Miles de personas han podido disfrutar de tu arte? Bueno, pues yo he tratado de cantar como más o menos sé, ¿no? Y si en este caso le gusta a la gente, pues más gratificante, todavía más bonito. ¿Qué has sentido esta noche? Muchos recuerdos, he sentido muchas cosas que le pedí a este Cristo, porque yo no es ahora, ¿no? Por el programa, sino también yo le he pedido muchas cosas, muchas. Siempre estoy ahí en el barrio de Atrila con él, siempre. Te hemos visto cantar en procesiones, lo que más te gusta es cantar saetas. Hombre, yo soy más bien saetero, lo que pasa que me he abierto en el camino también de la copla y quieras que no, pues hay que aprender, ¿no? Pero mi palo fundamental es la saeta. El que te haya visto tanta gente aquí en Málaga, ¿cómo lo has llevado? ¿Muchos nervios antes de cantar? No eran los nervios exactamente de que hubiera gente, ¿no? Sino los nervios de que no pudiera dar todo lo suficiente que tengo que dar. Pero yo creo que ha salido bien. Sí, que lo has dado. ¿Y en Nerja, cuándo canta en la Semana Santa? ¿Va con las procesiones? Tenemos cita a ver cuándo lo vamos a distribuir, porque yo tengo una agenda bastante ahora. Un tarde de la Semana Santa, pues tengo una agenda muy apretada y en Sevilla y Córdoba. Pero bueno, trataremos de estar algún día. Varios días en Nerja. Pues muchísimas gracias y gracias. Bueno, pues enhorabuena por haber cumplido ese sueño que tanto deseaba. Gracias a vosotros por compartirlo conmigo. Gracias. Antonio Astorga, que ha recibido a todos sus amigos y por supuesto Antonio, a Juan Calero también, para que canten esta noche desde su balcón. Todo un placer y un orgullo estar en tu casa, y también supongo que para ti un orgullo que Antonio y estos cantadores de saeta estén cantando desde tu ventana. Efectivamente, pero primero yo quiero agradecerle al hermano mayor del cautivo, Juan Partal, Pepe París, Palomo. Todos se han portado con nosotros maravillosamente, con Antonio colaborando al máximo. Eso en primer lugar, agradecerlo mucho porque nos han tratado muy bien. Y luego, en segundo lugar, como tú has dicho, es un honor que Antonio, con esa voz tan bonita que Dios le ha dado y que nos ha llegado a todos, yo creo que el cautivo habrá tenido presente su plegaria en forma de saeta y se acordará de todo el mundo. Y le pedimos que se acuerde sobre todo de los más necesitados. ¿Ha sido complicado traer finalmente a Antonio aquí a que cante de tu ventana? Muy fácil, porque Antonio tenía muchos compromisos de entrada, ¿no? Tenía muchos compromisos, pero sobre todo el compromiso más grande que tenía él y la ilusión más grande que él tenía era cantarle a su cautivo de Málaga. Y eso pues ya es una realidad. Y vamos, ha sido una satisfacción para todos. En realidad también gracias a ti, tu esfuerzo, que has puesto mucho para que esto sea... Bueno, yo he aportado mi granito de arena, porque muchos amigos de Nerja, familiares, todos han pedido para que Antonio pueda cantar al cautivo y se vea realizado su sueño. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros.